Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí en este último día de la semana en donde trataremos de compartir información relacionada con la actividad agropecuaria de la provincia de Misiones. Un dato que necesitamos en este momento es cómo va a estar el tiempo, qué es lo que dice el pronóstico. Áreas de inestabilidad provocarían algunas lluvias y lloviznas en nuestra provincia a lo largo del día en zonas norte y centro y por la tarde-noche en la zona sur. No se esperan tormentas. Vientos predominantes del noreste con intensidad leve, moderado hasta 35 km por hora. Las temperaturas templadas, las máximas y mínimas previstas oscilan entre los 21 grados en Andrecito y 14 grados en Oberá. Mucha información relacionada en principio con Intersafra, este subsidio que cobran los tareferos en época de no cosecha, un programa nacional que por ahora se mantiene con los montos del año pasado, y un reclamo muy fuerte de la provincia que se reconsidere fundamentalmente las condiciones que se piden para que los trabajadores rurales puedan acceder a este beneficio. El año pasado era de 3 meses, el recibo de 3 meses de sueldo. Este año se estaría pidiendo 5 meses, por lo tanto, muchos, pero muchísimos trabajadores rurales quedarían afuera. Si bien es cierto, no está la resolución respectiva, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia ya se están haciendo las gestiones y a principio de la semana que viene posiblemente se dé una reunión del ministro Juan Carlos Agulla con el titular de la cartera a nivel nacional para plantearle personalmente esto que ya por nota se ha girado a la nación. Pero además tenemos estos temas. Puerto de Posadas. Por cuestiones técnicas, la comisión evaluadora que analizó la propuesta del único oferente que se presentó para operar el puerto de Posadas dejó desierta la licitación. Así lo confirmó el ministro de Industria, Luis Lichowski, quien adelantó que, por el momento, no se sabe si se volverá a realizar una nueva convocatoria o se optará por otras formas administrativas. Inclusión socioproductiva. El próximo 28 de agosto se volverá a reunir el Comité Técnico Evaluador del Programa de Inclusión Socioproductiva para considerar 10 proyectos que requieren una inversión de 10 millones de pesos para impulsar obras de agua potable y fortalecimiento productivo. Agroecología urbana. El miércoles de la semana que viene comenzará el segundo ciclo de talleres del programa de agroecología urbana en el Zoom de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. El primer módulo del segundo cuatrimestre del año será a través del taller técnico Introducción a la Agroecología más Diseño y Planificación de Huertas Agroecológicas. Insumos para productores. Este viernes, en Aristóbulo del Valle, el clúster apícola entregará insumos a productores para fortalecer la actividad. Actualmente, existen en la provincia unos 1.500 productores con unas 20.000 colmenas con distintos niveles de producción. El año pasado, la cosecha fue mala por las inclemencias del tiempo y apenas se logró unos 100.000 kilos de miel. Puerto de Posadas cayó la licitación por cuestiones técnicas. El único oferente que se presentó no reunió todas las condiciones que pretendía la provincia, por lo tanto ahora se está analizando si se vuelve a llamar a hacer una nueva convocatoria para la presentación de oferentes que manifiesten su intención de operar el puerto de Posadas, o se piensa en una figura jurídica que permita habilitar esta herramienta que es considerada esencial para el desarrollo productivo de Misiones. Lunes pasado se reunió el directorio de APSA, de la entidad portuaria, para analizar el dictamen de la comisión evaluadora. El análisis concluyó en que no estaban dadas las condiciones
para el otorgamiento de la concesión del puerto. Tenemos que recordar que nuestra misión, nuestro objetivo es poner el puerto en funcionamiento en las mejores condiciones posibles, en forma segura, que tenga una operación eficiente, continua y con todos los requisitos necesarios y las condiciones para su funcionamiento continuo. Bueno, la comisión consideró y el directorio compartió esta decisión de que no estaban dadas todas las condiciones para tener tal seguridad. Por lo tanto, para no correr riesgos de una concesión que pueda tener dificultades, resolvimos declararla nuevamente desierta. Lamentablemente, a nosotros por supuesto que nos duele este hecho, porque el gobernador nos ha pedido y también todos los sectores económicos están esperando el pronto funcionamiento del puerto. Como dato anecdótico, ¿no? Ayer estuvimos en Papel Misionero, y Papel Misionero tiene una importante carga. Estamos hablando de alrededor de 250 contenedores mensuales de mercadería, de productos, que ellos con gusto y con economía, con eficiencia, estarían llevando ya vía el puerto. Y sin hablar de esto, de Arauco, de los madereros, de los tealeros, hay muchísima necesidad de este puerto. Entonces, bueno, a partir de este hecho, en lo que nos podemos a trabajar ahora, estamos trabajando intensamente en buscar las formas alternativas de poner en marcha el puerto. Por supuesto, estamos conversando con todos los especialistas portuarios del país y también analizando los aspectos administrativos jurídicos, cuáles son las alternativas de operación. Y bueno, no, por supuesto no podemos adelantar nada hasta que esto no tengamos medianamente encaminado. Pero bueno, estamos fuertemente trabajando en ello, totalmente conscientes de la premura y del impacto que el puerto tiene en la economía de Misiones. Así que bueno, hoy nuestra primer misión y nuestra prioridad en este ministerio y en la entidad es resolver eso, y en eso estamos. Sin lactosa. La láctea Sancor lanzó al mercado una leche fluida parcialmente descremada, 0% lactosa, la primera leche sin lactosa del mercado argentino. El nuevo producto sale a la venta en envases Tetra Brick de 1 litro y, según la información oficial de la empresa, con todos los atributos de la leche común. Maquinaria agrícola. En el marco de la segunda reunión de la Mesa de Competitividad de la Maquinaria Agrícola realizada este lunes en Córdoba con la presencia del presidente Mauricio Macri, unos 25 fabricantes argentinos plantearon que los equipos importados cuenten con un 60% de integración nacional, teniendo en cuenta que el gobierno presentó un proyecto sobre el tema que, según los rubros, llega hasta el 40% de integración. Futuros de soja. Los futuros de soja en Chicago finalizaron este miércoles con caídas cercanas al 2%, retrocediendo de un máximo de 6 semanas alcanzando en la sesión anterior, debido a las preocupaciones generadas en el mercado luego de que se diera a conocer que el presidente estadounidense Donald Trump propone aranceles adicionales a los productos chinos. La producción caprina en el sur de la provincia de Misiones se está fortaleciendo de la mano de la Ley Nacional Ovina. Se acercaron recursos desde el IFAI y del Ministerio del Agro. También se colabora fundamentalmente en capacitación y en acercar insumos que permitan, sobre todo a un grupo de productores, fortalecer una actividad que es más que interesante para un grupo de productores que en este momento están trabajando en esto. La producción caprina en la provincia de Misiones está en una etapa de fortalecimiento y expansión, y esto tiene que ver con el interés de los colonos por la actividad, teniendo en cuenta que hay un mercado que está demandando y por eso hay que empezar a trabajar los rodeos. En ese sentido, el acompañamiento técnico es fundamental. Los técnicos de el IFAI junto con los del Ministerio del Agro y del INTA están acompañando a los productores para dar ese salto.
cualitativo y cuantitativo, no solamente en lo que hace a incorporar genética en los rodeos, sino en, también en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y en ese sentido, las instalaciones y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con forraje, se busca fortalecer desde distintas líneas de trabajo. En estos dos últimos años, la verdad que tuvimos un desarrollo bastante importante. Hay productores que tienen triplicado su producción, están haciendo mejoras genéticas. En unos 15, 20 días más están llegando 67 nuevas hembritas para que son boer por cruza y puras. Y esas vendrían también a 10 productores que son los beneficiarios en este momento, que estoy trabajando con ellos y que estamos ahí en el proceso armando la cooperativa Corral de Cerros para tener, que ellos puedan tener un mejor desarrollo y poder trabajar mejor también en todo lo que es venta y eso que se viene. La demanda es bastante grande, es importante, la fiesta del chivito también demanda mucho. Entonces la producción es fundamental, crecer en cantidad de vientres en este momento, que ese es nuestro objetivo en esta primera etapa. ¿600 animales, 20 productores podría ser? Así es, más o menos. Estamos en ese número, sí. Y la idea es duplicar en principio la cantidad de animales, ¿no? En principio duplicar la cantidad de madres. Porque de ¿cuántas esas madres tenemos? Y en el grupo debemos tener las 10 madres. En los 10 productores estamos con más o menos 320 madres. Que ya están, digamos, en producción, y más las nuevitas que se están sumando, pero eso todavía no tengo el cálculo exacto de cuánto. Pero en principio son 320 madres. 320 madres. Y la idea esa es duplicarla. ¿O? Es duplicarla. Y eso con inyección de genética, obviamente. Con inyección de genética, exactamente. La raza que estamos trayendo es Boer. Esa también es una raza un poquito más delicada, no es tampoco tan caminadora y necesita un poco más de manejo. Y en ese tema de manejo estamos trabajando con las breñas Chaco, con los asesores de allá. Pues uno de nuestros problemas acá en la provincia, no tenemos especialistas en rumiantes menores. Entonces se nos complica mucho cuando van apareciendo algún tipo de enfermedad y eso, que a veces los libros no nos dan las respuestas exactas. Fin de semana, momento para recorrer las distintas ferias francas de Misiones y fundamentalmente el mercado zonal de Posadas. ¿Qué ofertas, qué precios tienen para este sábado, este viernes y este sábado? Como cada semana llegamos al Mercado Concentrador Zonal de Posadas para contarles cuáles son las ofertas vigentes hasta este sábado. En el sector cárnicos y lácteos, 3 kilos de aguja de ternera a 325 pesos, costilla de novillo por manta a 115 pesos el kilo, paleta de cerdo por pieza a 80 pesos el kilo, 3 kilos de pata muslo con cadera a 140 pesos, matambrito de cerdo a 160 el kilo, bagre a 80 pesos el kilo, maple de huevo colorado a 85 pesos. En el sector frutihortícola, mandioca pelada a 20 pesos el kilo, 15 kilos de papa a 50 pesos, la bolsa de naranja a 120 pesos, zapallo 15 pesos el kilo, 3 mazos de espinaca a 25 pesos, 2 docenas de limón a 20 pesos, tomate a 50 pesos el kilo. En el sector preelaborados, pisetas por 6 unidades a 20 pesos, mamón en almíbar a 80 pesos, ravioles para celíacos por 12 unidades a 65 pesos, masa para chipa a 100 pesos el kilo, canelones por 6 unidades desde 60 pesos, pan con chicharrón a 50 pesos el kilo, pan casero desde 20 pesos. En el sector varios, yerba suelta a 50 pesos el kilo, cucha para mascota desde 200 pesos, escarpine desde 50 pesos, tabla de picar desde 70 pesos, almohadones desde 100 pesos, cajitas pintadas para té y alajero desde 70 pesos, boina desde 100 pesos. Te contamos que el Mercado Concentrador se encuentra en Avenida Aguado 4450, a 2 cuadras de Avenida Chacabuco y a 1 cuadra de Avenida Ituzaingó de la ciudad de Posadas, y abre de martes a sábados de 7 a 12 horas. Las principales empresas productoras de fécula de mandioca comenzaron a pagar por el agua que captan del subsuelo y de fuentes superficiales, como ser arroyos, y que utilizan como insumo en sus procesos productivos.
Se trata de firmas tradicionales de este sector que tienen un fuerte desarrollo en la zona de Puerto Rico y alrededores. Empresas como Graef Hermanos, productora de la marca FEMAC, almidonera diésel o fécula de mandioca AG, utilizan el agua como uno de los insumos productivos fundamentales para etapas como el lavado y triturado de la mandioca. También la Cooperativa Agrícola Industrial San Alberto, que comercializa la marca Aldema, y la reconocida Cooperativa de Productores de Jardín América Limitada, ambas productoras de fécula de mandioca. Estas importantes empresas misioneras presentaron declaraciones sobre la cantidad de agua que captan del subsuelo y de arroyos y que luego utilizan en la producción de la fécula de mandioca y comenzaron a pagar mensualmente por el uso de este vital elemento. Las empresas que se incorporan al sistema de pago de aguas misioneras se encuadran dentro de la ley a la vez que suman el cuidado del agua y del medio ambiente, una pata muy importante dentro de los planes de sustentabilidad cooperativa y de responsabilidad social ambiental. Días atrás hablamos del ingenio azucarero de San Javier y la necesidad ahora de trabajar en campo. El ingenio, como nunca en su historia, hoy está esperando a la producción. Y en campo tenemos problemas sobre todo de productividad. Esto significa mayor cantidad de caña por hectárea. Se está trabajando con dos variedades, la Norte Argentina y Campos Brasil, que tiene buen rendimiento en fábrica. Y hay un semillero que va a permitir el cultivo de unas 60 hectáreas de 200 previstas para esta campaña. Bueno, gracias a Dios venimos bien con el tema de la cosecha, así que hemos tenido un problema de helada ni bien arrancamos la zafra, pero gracias a Dios como no fue tanta la incidencia de las heladas, ya casi estamos terminando de sacar todo lo que fue afectado por las heladas, así que estamos viniendo bien con respecto a ese inconveniente que tuvimos, y el resto de la zafra viene normal hasta el momento. ¿40 millones este año? Nosotros estimamos 40 millones, así que bueno, estamos viendo, ya estamos en 15 millones de kilos cosechados hasta el momento. Y bueno, la zafra viene hasta ahora tranquilo, no hemos tenido mayores problemas con respecto a la lluvia, al suelo, así que venimos bien. Eso nos está permitiendo cumplir en tiempo y forma, digamos, con la entrega de caña. Este año apuntamos mucho a lo que es la calidad de caña y es lo que lo estamos logrando, digamos, así que tratando de que la caña, entre de que se cosecha y llega a molienda, no pase más de 4 o 5 días, y lo hemos logrado, digamos. Nosotros en este momento seguimos manteniendo aproximadamente 400 productores con una pequeña merma en la superficie, que algunos productores han disminuido su superficie, más o menos unas 1.800 hectáreas con respecto a la que teníamos. Hemos mermado un poco la superficie, no tanto, pero sensiblemente hemos tenido una baja en la superficie plantada. Un poco el tiempo, un poco la situación económica que la premia al productor en general. Es difícil mantenerlo en condiciones los cañaverales, digamos, es un costo bastante elevado. Y bueno, eso hace que esa sensible merma que tengamos se deba a más que nada a la situación económica que está atravesando el productor y en general, digamos, no es una cuestión puntual solamente de la producción cañera, ¿no? Es una situación en general del productor. La idea es asistirle al productor. Nosotros tenemos un pulmón de semilla, digamos, que hemos tenido desde el año pasado, que más o menos entre 50 y 60 hectáreas para semilla tenemos, y bueno, más algunos productores están plantando superficies nuevas, así que creemos que para el año que viene estaríamos recuperando ese total de cañas que hemos perdido para esta zafra. Registro de yerbales. Este viernes, a partir de las 7:30, la Municipalidad de El Soberbio atenderá una oficina móvil del INIM para registrar a productores y yerbales. Solo se necesita el DNI, constancia de inscripción de la AFIP y título de propiedad, boleto de compra-venta o permiso de ocupación de la tierra donde está el cultivo. Mateada en Mendoza. El 15 y 16 de agosto, científicos de toda la Argentina y Uruguay se reúnen para compartir los últimos avances en la quinta jornada de Yerba Mate y Salud. El evento, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Yerba Mate, se realizará en la sede de la Universidad Juan Agustín Maza, en la provincia de Mendoza. Se recuperó Tres Marías.
En la localidad de San Antonio, la cooperativa Tres Marías recuperó su sala de industria y comenzó a elaborar quesos, con agregado de valor y mejoras en la sanidad e inocuidad de su producción. La sala había sido anteriormente abandonada ante la falta de un proceso productivo y organizativo que permitiera su correcta utilización. En la actualidad, Tres Marías cuenta con 41 socios. Cuando abríamos el programa hablamos del subsidio de Intersafra. Sobre este tema hablamos con el ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla. Nos ratificó en principio que es un plan nacional que el gobierno de la provincia ve necesario, esencial, que este plan se mantenga. El año pasado más de 8.000 trabajadores rurales cobraron este beneficio y sobre todo lo que está pidiendo la provincia es que se mantengan los mismos requisitos que el año pasado. Es decir, que el trabajador presente tres recibo de sueldo para poder cobrar este monto que el año pasado estaba en 2.300 pesos, que le ayuda, que colabora, que contribuyen, sobre todo en una época donde no hay cosecha en la economía familiar de estos tareferos. Se comenzará con un relevamiento que el Trabajo de la Nación también determinó que lo recepciona ya por medio del mes de octubre para manejar esa información y un subsidio que se paga entre los meses de noviembre y febrero inclusive, obviamente con primer mes de pago allá por el mes de diciembre, mediados de diciembre, ¿no? Los requisitos son los mismos que para el programa del año pasado. ¿Se mantienen, ¿no?, los tres meses? Se mantienen los tres meses, por eso se tiene que modificar por resolución y esa modificación no ha acontecido. De todas maneras, nosotros le hemos hecho llegar ya ante estas versiones que hemos hecho llegar ya nuestra visión sobre esta cuestión, lo que significaría para muchos trabajadores no entrar dentro del sistema, y le he hecho llegar una nota formal al Secretario de Empleo de la Nación. Si esto no fuese suficiente, estoy gestionando una entrevista con el Ministro de Trabajo de la Nación hacia fines de este mes de agosto, para hacer el planteo personal, digamos, ante Nación respecto de lo que nosotros consideramos que debiera ser lo oportuno y conveniente para repetir los esquemas de años anteriores. Claro, que el plan se mantenga y que se mantengan las mismas condiciones. Exactamente, así es. La provincia, como siempre, acompaña en el relevamiento de la información en un programa que es, y en un plan que es nacional, y que está muy de cerca. Yo he recibido estos días pasados a representantes del sector de los tareferos acá de la zona de centro nuestra, de Jardín América. Estamos en contacto con todas las representaciones sindicales, asociaciones de los tareferos que nos traen las inquietudes, estamos absolutamente de cerca. No solamente la que nos traen, sino la que observamos y los tenemos en terreno cada vez que salimos en las inspecciones nuestras, ¿no? Por el impacto de la sequía, las exportaciones de soja en el primer semestre del año registraron una caída de 66,4% interanual en valor, con 512 millones de dólares frente a los 1.525 millones de toneladas de un año atrás, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Por otra parte, el maíz incrementó en valor sus envíos un 27,8% interanual, con 2.156 millones de dólares, mientras que el trigo también mostró crecimiento en valor exportador con 1.408 millones de dólares en el semestre.
Confederaciones Rurales Argentinas dio a conocer un análisis acerca del impacto de la energía como insumo clave en la producción agropecuaria. La entidad advirtió que los productores de todo el país están alarmados por la creciente incidencia de este rubro dentro de la composición de costos, que en producciones familiares como el tambo, cuyo costo de producción se incrementó del 3 al 20%. En este sentido, desde CRA remarcaron la dependencia del sector a la electricidad, ya sea para riego, enfriado, bombas para agua de bebida o maquinarias en general. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales informaron que en julio las empresas del sector liquidaron 2.701 millones de dólares, un 21% más que los 2.229 millones de dólares de un año atrás. Según indicaron, se trata del segundo mejor julio de la historia, solo por debajo del mismo mes de 2014. Si se suman los 3.225 millones de dólares de junio, son casi 6.000 millones de dólares ingresados por la agroexportación, 32% por encima del bimestre junio-julio de 2017. Muy bien, esto es todo por hoy. Les espero el próximo martes, Dios mediante, minutos después de las 5:30 a.m. para seguir recorriendo nuestras chacras y charlando de estas cosas que a nosotros nos interesan. Pero no se vaya, quédese. Ya viene Anita y Jorge con Ala Misiones y toda la información. Que pasen ustedes un muy, pero muy buen fin de semana. Como siempre digo, hay que pasarla en familia. Chao, nos vemos.